ya lo he dicho. En ese programa vamos a ver notas, vamos a ver entrevistas que nos van a ayudar a saber mucho más del mundial. Ahora vamos a entrevistar a otra persona que también ha estado en tantas jugadas de Colombia. Vamos a entrevistar a este señor. ¿Cómo se llama usted? Milán Cabrera. Bueno, ¿qué le parece usted el desempeño de Colombia en esta jugada? Muy bien, Colombia portó muy bien. Nos sacaron un partido con Brasil con puro pico. Bueno, vamos a preguntarle a usted, Miguel Ángel, que ¿cómo vio el desempeño de James Rodríguez? Bien, el mejor jugador del mundial. Goleador. Bueno. Ahora vamos a seguir entrevistando a las personas. Vamos a entrevistar a la señora. ¿Cómo se llama usted? Jimena Salinas. Bueno, doña Jimena, ¿cómo vio usted las jugadas de Brasil? Pues vi a un equipo muy sucio, jugaron muy mal, pero Colombia tuvo un juego muy limpio al segundo tiempo y jugaron mejor que Brasil. Tiene toda la razón. ¿Y cree usted que tuvo un buen desempeño James Rodríguez? Excelente, me gustó. Muy simpático, por cierto. Bueno, esas son las opiniones de las personas acá en el municipio de Orite. Que lo invité al estudio para saber sobre sus opiniones del mundial. Veamos la siguiente nota. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Donatello, un periodista argentino. Le queremos preguntar a Donatello, ¿qué le pareció el desempeño de Colombia? Che, pues, ¿yo qué te puedo decir? Esta selección es muy buena, gente muy calidosa. Espectacular los pibes y muy bueno, pero pues no se puede comparar con mi selección, pero muy buena tu selección, muy buena. Bueno, ¿y qué le pareció el recibimiento de todos los admirantes al equipo de Colombia? Esto es inolvidable, esto nunca pasa y el pueblo colombiano debía reconocerle el talento de sus jugadores. Yo lo felicito, realmente lo felicito y vayan aprendiendo de nosotros, los argentinos, un poquito. Bueno, y para usted, ¿cuál es el mejor jugador, el que más se desempeñó en esta gran mundial? Sin duda, Messi, es el mejor. Messi juega con silla de ruedas, es espléndido, pero detrás de Messi está James Rodríguez. James Rodríguez es espectacular, es un jugador único, atrás de Messi. Bueno, ¿y qué le pareció su impacto del Mundial? Che, pues, muy bueno, hicimos fortuna nosotros con tanta maravilla que presentan los argentinos. Y el Mundial es para la unión, el Mundial es para que nosotros nos destaquemos. Es un gran impacto a nivel mundial, un impacto muy bueno. Bueno, estas son las opiniones de algunas personas, en este caso del señor que es argentino. Bueno, vamos a ir entrevistando. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Alberto Higuita. Bueno, señor Carlos Alberto, ¿cree usted que ese mundial superó todas las expectativas que se tenía? Sin lugar a dudas me parece que sí, puesto que es combinados como la selección de Puerto Rico y nuestra selección Colombia llegaron a instancias que superaron todas las demás mundiales en los cuales habían jugado, se había participado. Ah, bueno. ¿Y cuál cree usted que es el grupo que se merece realmente ganar ese mundial? Pues sin lugar a dudas por el trabajo que ha venido desempeñando el seleccionado alemán. Me parece como el más opcionado, el más indicado, con los mejores jugadores para ganar esta disputa mundialista. Sí, tiene toda la razón. Y todos vimos la pérdida de Colombia frente a Brasil. ¿Cuál sería su mensaje para la selección Colombia? Pues, sin lugar a dudas, el mensaje, o lo que se pudo percibir, fue la parte negativa de una asociación como la FIFA al tratar de lograr que Brasil, por cualquier medio, ingresara a la siguiente instancia, perjudicando a seleccionados tan calidosos como nuestra selección Colombia. Bueno, agradecemos mucho su participación. Muchas gracias.